Muy buenas a todos, Enix, yo soy Chimi. Y hoy estamos en el episodio número 0, por llamarlo así, de Pokémon Soul Silver Monotype Lock. Y pues nada, vamos a por todas. Os preguntaréis, ¿qué es un Monotype Lock? Pues a ver, esto del Monotype Lock, no sé si lo habrán hecho, pero se me ha ocurrido así, por decirlo de alguna manera. Y bueno, mientras paso esto, os lo voy a contar. Pues las reglas son sencillas, son las mismas que un Nuzlocke, pero solo se puede utilizar Pokémon de un mismo tipo. Y a ver, ¿cómo me llamo? Solo puedo atrapar un Pokémon por área y todo eso, pero solo del mismo tipo del que lo vamos a elegir ahora. He randomizado el juego para que me salgan de todos los tipos, porque si no, lo llevamos claro. Y la cosa es, voy a explicaroslo aquí en mi habitación. Va a haber tres iniciales. No sé de qué tipo son ni nada. Vosotros vais a elegir el starter, y con eso que elijáis, ese va a ser el tipo del Pokémon que voy a usar. Si toca uno de tipo, yo que sé, volador, pues voy a tener que usar todos de tipo volador. Si me toca uno de tipo agua, pues voy a tener que usar todos del tipo agua. Y así. Y claro, los Pokémon solo podré atraparlos de ese tipo, porque si no, vaya gracia. ¡Ah, Chimi! ¡Aquí estás! También Galira ha venido hace un rato. Estaba buscando a su Meryl. Ah, y nuestro vecino, el profesor, él te andaba buscando. Se ve que quiere pedirte un favor. Su laboratorio está aquí al lado, lo sabes, ¿no? Antes de que te vayas, asegúrate que no te olvides nada, ¿eh? Mete todo lo que te haga falta en la bolsa. Toma tu ficha de entrenador. En este cuaderno podrás guardar tus progresos. Es algo muy práctico. Toca la pantalla para usarlo y enseguida aprenderás cómo funciona. Vale. A ver, velocidad del texto rápida. Perfecto. A ver, pues vamos a proseguir. Este vídeo será cortito, ya que vosotros vais a ser los que elijáis el starter. Y solo enseñaré los starters. Y pondré en la descripción, habrá una encuesta de estas de Strupol. Y pues vosotros decidís con qué Pokémon empezamos y con qué Pokémon intentaremos seguir toda la aventura. Voy a tener así como una temporada bastante larga. ¿Tú quién eres? Así que este es el famoso laboratorio del profesor Elm. ¿Qué estás mirando? Hijo de puta, te ronco la cabeza. Bueno, que eso, que voy a tener una temporada así como de subir retos, tipo Nuzlocke y todo eso. ¡Chemi! ¡Estaba buscando! ¿Conocías mi laboratorio? Hoy en día es de lo más normal llevar Pokémon contigo dentro de las Pokéballs, ¿verdad? Pero antes de que se inventaran las Pokéballs, la gente iba a todas partes con los Pokémon a su lado. Eso es, como tu amiga Lira. Aunque llevarlos dentro de las Pokéballs es mucho más práctico, creo que dejar que caminen contigo también puede aportarte algo positivo. Probablemente influya en su desarrollo y evolución. ¡Tengo una idea! Voy a darte un Pokémon. Quiero que lo lleves junto a ti y observes si muestra algún sentimiento o vínculo especial con las personas. El Pokémon está ahí encima. ¡Oh, vaya! ¡Tengo un email! ¡Ajá! Vale. Escucha, conozco a alguien llamado Señor Pokémon. Siempre está investigando cosas extrañas y se emociona muchísimo cada vez que descubre algo. Me encanta. Me acaba de escribir un email diciendo que esta vez ha hecho un hallazgo bastante importante. Quizás se trate de otro huevo Pokémon. En cualquier caso, no puedo moverme de aquí porque estoy dirigiendo una investigación y tengo una montaña de trabajo. ¡Ah, ya sé! Podrás ir tú en mi lugar. ¡Vamos, hazme ese favor! Elige un Pokémon de los que hay ahí encima. Y no lo voy a elegir yo, lo vais a elegir vosotros. Y bueno, aquí están los tres starters, que son Rotom. Y seguiremos la aventura con Pokémon de tipo eléctrico, Relicant. Y seguiremos la aventura con los Pokémon de tipo agua. Y el último es Camerupt, de tipo fuego, y con lo que seguiremos la aventura. Vosotros decidís. Rotom, Relicant o Camerupt, es vuestra decisión. Tenéis en la descripción una encuesta de Strupol para que votéis. Y ya sabéis, votad por favor, para que tengamos un inicial.
Y bueno, pues nada, gente. Como siempre os digo, un like ayuda, un comentario, un favorito. Ponle en vuestra lista de reproducción favorita para verlo todas las veces que queráis. Nosotros nos vemos mañana con el primer ya episodio de Pokémon Soul Silver Monotype Lock. Y pues nada, votad, que me es de gran ayuda. Y hasta entonces, adiós, Shinies.